recuerda, si no lo pueden pagar, ¡no lo deben de comprar! ¡Yeah! Eso sí es importante porque ya sabemos que este señor no tiene dinero para pagar sus bills y ni tiene dinero para pagar la arreglada de su coche o su troca. Oye, ¿y quién fue el que te dijo que la troca estaba aquí? ¿Dónde es? ¿Qué es la domicilio? Nos habían llamado, el dueño de la camioneta había dicho que no había hecho los pagos, pero que le dieran chance porque creo que la camioneta tenía problemas y la tenían que arreglar o algo así. Y nos dijo el nombre del lugar, pero no nos dijo dónde estaba el lugar. So, Luis, como hacemos anteriormente, llamó 411 y preguntó por el nombre del taller y la ciudad y la dirección y nos dieron y fuimos ahí. Aquí es, quita aquí. ¿Qué es? 76. Aguántate, aguántate. Ay, güey. ¿Aquí entra todo esto? ¿Qué? ¿Qué estamos buscando? Una Toyota Tacoma, nuevecita. Roja. Hay un Explorer. Ahí está. Te apuesto que es. ¿Qué crees? Tengo el ojo conmigo. $5, ¿no apuestas? Yes. Lo que pasa cuando hacemos algo así es que el dueño del coche, sabiendo que no ha hecho los pagos, pero entregó su troca para que lo puedan arreglar, hacen otra deuda, otra droga, sin ponerse a planear que lo estamos buscando. Y lo vamos a encontrar. Ay, güey. Sí, no. Sí, eso no te como. ¿Cuál es? ¿Sí sabes? ¿Sí sabes? Todo eso, ¿eh? Pensé que iba a ser fácil, porque me puse a pensar, ok, no hay mucha gente, ya es en la noche, no va a haber problemas, ¿no? Había nomás como dos o tres muchachos. Let my start a little loose. Ah. Ok, está lateado todo. Cuando nos encontramos, llegamos ahí estaba, lo enganchamos, salió el dueño del taller y se tiene que respetar que el dueño ya tiene dinero invertido arreglándolo. So, yo sé que se enojó el señor porque quería su dinero. ¿Qué pasa aquí? Es un repo, compa. Es su reposición, señor. No, señor, es mi carro. Es mi coche mío que yo tengo aquí. No, este coche es el banco. No me interesa de quién sea. Yo aquí tengo esa camioneta. Esa camioneta ya se va ahorita, señor. No se va. Sabes que si quieres, llama al señor y pregúntale. No hizo los pagos. No, yo no tengo. Él nos dijo que estaba aquí. Yo no tengo por qué llamar al señor. Pues el señor nos dijo que estaba aquí. No, aquí yo tengo el cargo aquí. Está sobre mi taller, está sobre... ¿Ya lo arreglaste?
Ya lo arreglé. ¿Eso te debe dinero? Me debe mi dinero. Pues sabes que... ¿No la puede llevar? No, no. ¿Sabes lo que vas a hacer? Vas a llamar al señor y le vas a decir no, que el auto se va. A hacer, tú le vas a llamar porque la camioneta está sobre mi responsabilidad y no te la voy a llevar. La auto se va, señor. Vas a tener que llevarme a mí también porque no te la puedo llevar. Pues como quieras. Es el trabajo que hacemos, señor. Se va del auto. Lo que puedes hacer... Yo estoy haciendo el mío y no te la vas a llevar. Espérame un momento, por favor. ¿Cómo te la vas a llevar? ¿Con el paperwork? Señor, por favor, deja eso ahí, deja eso ahí. Mira. No es que mira. No te la puedes llevar. ¿Aló? Mira, soy Luis. Aquí está con el señor mira, que... Mira, ve aquí. Ok, es, no, no. Habla es, con él y dile es que nosotros no somos el derecho. Llevar. Se va. Mira, aquí está. Dile, ahí está. ¿Aló? ¿Por qué mandas a quien se la lleve la camioneta? Me tienes que pagar mi dinero. ¿Que ya lo pagaste? Eso a mí no me interesa, me tienes que pagar a mí porque aquí me la dejaste sobre mi responsabilidad y yo la camioneta aquí no se la lleven hasta que me paguen. Ok, si hay algún problema, tienes tus problemas con ellos, ven aquí y arregla conmigo porque aquí no se van a llevar nada. Estoy diciendo, okay, lo hacemos siempre, okay, pero mira, se va el coche ahorita. Pero no, es que no te la puedes llevar. ¿Cómo mira, que mira, señor. Hey. Pero nos encontramos, llegamos ahí, ahí estaba, lo enganchamos, salió el dueño del taller. ¿Qué pasa aquí? Es un ripo, compa. Es su reposición, señor. Yo sé que se enojó el señor porque quería su dinero. ¿Ya lo arreglaste? Ya lo arreglé. ¿Eso te debe dinero? Me debe mi dinero. Pues sabes que... ¿La puede llevar? Me voy a llevar el coche, no me puedes aparar a mí. Pero no me creo. ¿Sabes que si quieres, llama al señor y pregúntale, no hizo los pagos? No, yo no tengo. Él nos dijo que no estaba aquí. Yo no tengo por qué llamar al señor. Pues el señor nos dijo que estaba aquí. No, no, aquí yo tengo el cargo aquí que está sobre mi taller. Un hombre que tiene su propio negocio me tiene que decir que es un hombre inteligente. Que cuando yo le enseñé el papel, y mira, ese es el coche, ese es el dueño, ese es el banco, debe ese dinero, se va a ir el coche. Aquí me la dejaste sobre mi responsabilidad y yo la camioneta aquí no se la lleven hasta que me paguen. Ok, si hay algún problema, tienes tus problemas con ellos, ven aquí y arregla conmigo, porque aquí no se van a llevar nada. ¿Aló? No te la pueden llevar. ¿Aló? No, carnal. Mira, es que ahorita realmente no puedes hacer nada. Es que yo aquí soy el responsable, ¿cómo? Pero no te pertenece a ti ahorita, ¿me entiendes? El señor hizo el pago y se lo tiene que quitar. No, me pertenece. Yo te puedo enseñar mi licencia aquí. Él me la dejó aquí. Yo soy el responsable. ¿Por qué te la vas a llevar? Start pulling the truck. I just pull it out. No. Mira, señor, mira. Te voy a dar tarjeta del banco. Llama al banco y mándale el bill por fax. Pero yo, ¿qué tengo que ver con el banco? Si quieres que te pagan. No, pero es el que me tiene que pagar. No, él no va a pagar. No, señor, que... no está haciendo los pagos. ¿Cómo te va a pagar a ti? Que se lleve la camioneta, a mí me va a pagar. Yo no mira, tengo... aquí está. Señor, te vas a estimar. Te vas a estimar. Señor, te vas a estimar. Mira, por favor, mira, señor. Mira, aquí está la tarjeta. No, mira, aquí está la camioneta. Go. Señor, mira. No, señor, te vamos a pagar. Te van a pagar el banco. ¿Quién no se la vas a llevar? Mira, aquí está la tarjeta. ¿Quién me va a pagar? El banco. Es que no se la pueden llevar. ¿Cómo? ¿Por qué? Te van a pagar, te estoy diciendo. Lo hacemos siempre, pero se va el coche ahorita. Pero no, es que no te la puedes llevar. ¿Cómo que se va? Mira, señor. ¿Por qué te llevas mi camioneta? Baja. Ya te explicó él. No, okay. Es que no ya te explicó él. Mira, ya te explicó. Con el cliente. Ya te explicó él. No, ¿para no, qué me preguntas a mí? La misma historia que él te dio es la misma que te voy a dar yo. No, okay. A mí no me den historias. Yo necesito mi dinero aquí. No puedes hacer yo nada ahorita. Que venga el cliente a recogerla. Él ya te dijo qué tienes que hacer. Te dijo lo que tienes que hacer. ¿Sí? ¿Por qué no haces sí, eso? Sí, me dijo, pero no tengo por qué hacer lo que ustedes me digan. Aquí está la tarjeta. ¿La quieres? No, aquí está. Mira, señor, llama al banco. ¿Y esto para qué me sirve a mí? Para que puedas mandarle el fax. No. Ok. Yes, el coche se va. No, ¿por qué se va? No se va. Let's go. No se va. Come on, señor, por favor. No, ¿cómo se va? Come on, man, por favor. Come on. No, carnal, ¿por qué se va? Mira, te van a pagar, de seguro. ¿Y quién me va a pagar? El banco. ¿Y qué banco? Pues te dije, mira. Tarjeta. Mira.
los imposibles de llamar. Ahí está el fax. Estos son los faxes. Mira, te estoy dando mi palabra. Mira, estos números. Por favor, señor, hazme caso un momentito. Hazme caso. Okay. Yo voy a hablar con ellos. Te prometo que te van a pagar lo que te deben. Okay. Te lo prometo. Si no, yo te lo pago a ti. Yo entiendo el señor, ¿no? Que hizo el trabajo a la troca, tienes que pagarle también a él, pero también se tiene que poner a pensar que la troca no le pertenece al dueño que según vino, ¿no? Porque no hizo los pagos, ya cuando haga los pagos les pertenece a él. A ver, ¿con qué? Okay. Represéntate, ¿tú quién eres? Siquiera... Yo soy el dueño de la compañía. ¿De la compañía? De Operación Ripo, ¿ok? Algo. ¿Cómo no, señor? Ver, te voy a enseñar. ¿Con qué te identificas? ¿A quién se la entregué? ¿Quién se la llevó? Te voy a enseñar, señor. Mira, aquí está. Aquí está la licencia y todo del estado, ¿ok? Para que te sientas mejor. Este es del MacArthur. De MacArthur. ¡Ah, señor! ¡Del MacArthur! Oh, señor, ya hace como 15 años que no llego a MacArthur. Es que yo no puedo entregar esa camioneta, señor. Yo soy el que voy a correr la responsabilidad. Te estoy dando mi palabra, que te van a pagar de seguro. Ellos nada más quieren el auto. ¿Sabes lo que van a hacer, señor? Por lo que van a hacer es te van a mandar el cheque. Ok, te van a mandar el cheque, ellos nomás quieren el auto, se la van a cobrar al señor, no a ti. Ok, fírmame un papel donde consta que tú te la llevas. ¿Sabes qué? Te estoy dando mi palabra. Ok, ¿una papel? La palabra aquí no vale, aquí no. Aquí pues sí, para mí sí vale la palabra. No vale. Aquí ok, tú me estás dando tu palabra que tú, en verdad, te deben dinero por ese auto. Yo no he mirado. No sé si tú tienes. Yo no he mirado que tú hiciste trabajo. Es la palabra lo que estoy entendiendo. ¿Estás espiando, okay? No. Okay. Ya tiene la semana aquí. Vamos, firmamos un papel. Ok, vamos. Ok. No puede ser así. Haciendo un hombre inteligente tiene que saber que estamos ahí, you know, para hacer un trabajo y lo vamos a hacer. Pero cuando llega el dinero, cuando alguien no le va a pagar, no están pensando bien. Lo que están pensando es que yo quiero mi dinero. ¿Ok? No puede ser. Ya, te entiendo, señor. Ya, deja de grabarme. Te entiendo que tienes un negocio y yo tengo un negocio también. Déjame, aquí, vete y allá, hombre. Vamos, este es entre yo y él. Eso es para la seguridad de mí, ¿ok? ¿Seguridad tuya y la mía? ¿Quién me la garantiza? Pues las cámaras también, ¿no? No, aquí no se metan. Aquí, esto es de cosas de nosotros. Es una de las primeras veces, ya que ha pasado tanto tiempo, que veo que Luis también se alteró un poquito. Pero es porque, you know, el señor se alteró tanto y empezó a correr y empezó a hacer cosas y por eso se enojó Luis. Pero hizo lo que tuvo que hacer, ¿no? No se fue tan loco tampoco tratando de agarrarlo. Nomás lo estaba aguantando con la mano diciendo, hey, you know, cálmate ya, señor, por favor. Las p***adas que tenemos que pasar, you know. Ya se acabó el día hoy. Ya vamos a disfrutar, ya estoy enojado. Hey, let's get out of here. Aquí me dicen que no has pagado y pues yo la verdad ya no los pude detener. Ok, ven ahorita que se la van a llevar, espérate ahorita. Le dije que le van a pagar, pero no me crees. Señor. Ahí viene. Ya hicimos el trato, ya te firmé el papel. Okay, te di mi palabra. Sí, ahorita viene, para que platiques con él. Ya me cansé de hablar. Ok, ya. Gracias. Ok, bye. Gracias. Ya se acabó, ya. Lo que le voy a decir al señor, te di mi palabra y ya te pagaron como yo te dije que te iban a pagar. Ahora, para el señor que te llevó el coche ahí, pues tiene que pensar para la próxima vez que no puede ser algo porque lo vamos a encontrar como lo encontramos aquí. Estamos en la Operación Ripo.
Vamos a sorprender a Sonia, a ver cómo se ve cuando se levanta en la mañana. Uy, pues ya sé si es mi hermana. Departamento de comida. La migra. No. Me agarraron de sorpresa porque ya me estaba listando, pues ya casi estoy lista. Pero este es mi lugar. Apenas me mudé aquí. Este es mi cuarto que está, se puede decir, bajo construcción. Siempre me levanto y de con música o poniendo una película. Esta es mi cosa. Es lo que me gusta. Y, ¿no? Un poquito de fotos de familiares, mi hermano. Cuestiones así. Y ya, tengo que ir bien perfumada y bien con crema, porque yo no salgo de aquí sin perfumándome, ¿me entiendes? Claro. Esta es mi cocina, simple, como dije. Está bajo construcción porque a mí me gustan diversos colores. Como ves acá arriba, tengo mi coleccioncita chiquita, va a ser más grande. Tengo mi favorite sword aquí. Tengo muchos de estos, ¿ok? Para el que quiere sorprenderme con la medianoche, le tengo una sorpresa bien grande. Pero por ahorita lo vamos a poner aquí. Oye, hay una de las cosas que me gusta mucho, es que yo voy a clubs que hacen bondage. No sé si ustedes conocen, pero esto es una de mis webs. La gente lo oye raro, pero me gusta. Y no, cuestiones así privadas, pero ya sabrán. Hey. Por eso ya no estoy aquí, ¿eh? Porque no le gustaba. Hábitos, o lo siento mucho, you know? Como ven, es mi color favorito, negro, black. Black on black, todo negro. ¿Quién eres tú? Por eso es que ya no estamos juntos. ¿Cómo que no? ¿Sabes qué? Me das el divorcio ahorita, ¿eh? El hijo mío tiene 12 años, o básicamente yo lo levanto y va a la escuela, you know, después de la escuela, y lo traigo acá y... No es tu hijo. Nuestro hijo. Siempre anda con Bayoya, ok, nuestro hijo, that's right, es cierto, nuestro hijo, pero yo soy la que hago todo el trabajo, ok, yo soy la que lo levanto, lo cuido, lo tengo aquí, él se lo lleva claramente los viernes y me lo trae el domingo porque yo necesitaba un break, ok, le dije, llévatelo los weekends porque ahora necesito break, porque ya después de, you know, estar sola y no haciendo nada, ya, ahora es mi tiempo de hacer algo. Bueno, yo me levanto tempranito porque tengo que llevar a mi hijo a la escuela. So, yo a las 6 estoy levantada,
voy lo suelto ya a las 7:15, me vengo aquí a alistar. Me baño, me empiezo con el crema everywhere, en todo lugar. Mira, es algo como se dice psicología, psychology, ¿cómo se dice? ¿Con lo qué? Yo tengo que tener los relojes como 20 minutos adelantados, si notan la hora. 20 minutos, medio 20 minutos y el único tiempo que está correcto es la microonda. Porque me pongo maquillaje, me pongo crema, perfume. Y no, todo eso. Y unas veces me paso de gracia porque me pongo en música. Y ya se me olvida a mí todo. Porque empiezo en música y se me va el tiempo. Y el teléfono timbre, timbre, timbre y no lo recoge porque está en la... Las prioridades son diferentes. Yo soy un poquito más loca, pero no loca en el aspecto que no soy responsable. A mí me gustan muchas otras cosas que ya no les gusta. Como mis tatuajes. El estilo de vida que tengo, la cual es bien simple, ¿eh? You know, me gusta negro, me gusta black metal y nada especial. Me gusta estar levantada bien tarde. Me gusta la música bien duro y loud, o como le quieren decir. Ahorita, y veo muchas películas, porque... Porque me copió, ¿ok? Sí. Agarré yo este tatuaje y lo primero, quiero tener el mismo como tú. Yo lo llevé al mismo lugar. Y esa es ella. La presencia mía está everywhere. Y ese soy yo. Y eso yo lo escogí, ¿ves? Sí, yo no soy tan mala, ¿right? ¿Ves? ¿Qué? ¿Y qué me hiciste cuando tenía 15 años? Yo me no hizo que me pusiera este, mira. Ese lo agarró porque quiso, ¿ok? A los 15 años, ¿eh? Pues lo quiso. Quería mi nombre, pues ahí está. Permanent, pero siempre se lo puede quitar. Ahí estoy yo. Tenía que enseñar eso. Gracias por visitarme sin decirme. Okay. Y ¿qué más puedo decir? Que tenga un buen día.